Un segundito. Okay, esto está ya. Bueno, vamos a empezar. Pues, buenas a todos, caballitos, y vamos a continuar en Nier Automata, a ver si ya hoy es el día en el que acabamos el juego. Debería de quedar muy poquito, muy poquito, muy poquito, porque ya estábamos entrando en la torre, que ya de hecho hemos entrado con 9S, pero ahora tenemos que ir con Eitu, así que voy a ir tirando para allá. Y a ver. Hola, Siegfried. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a entrar. Están aquí las tías estas. A2, right? We went ahead and opened the tower. 9S is already. I see. Say, did we manage to help? You did. Hola Vic, hola Wilson. Muy bien, hoy termina Nier. Pues espero. Yo creo que sí. Puedo guardar dentro de la torre. La teoría es que sí. Por eso también he empezado un poquito antes, para ver si hoy ya. Este es el último. Ay, mira, esto no lo abrí con. This is a Yorha corpse. Hypothesis. The corpse is likely a result of Yorha Unit 9S's advance through the area. Let's go. Pues no se ve nada. What's the purpose of this structure? Unknown. Okay. Proposal. Gather additional data. Someday I need to teach you how to be helpful. Había leído pirata. Me he quedado, ¿what? ¿Cómo que pirata? Biblioteca. What's up with this place? Hypothesis. It is a representation of a library. What's that? A library is a data storage facility constructed by past human civilizations. I suppose we have to hack in to look at the data, yeah? Help me out, Pod. Affirmative. Hacking interface access rights granted to Yorha Unit A2. Peachy. Thank you.
Registro de almacenamiento de unidad Adam. Registro de almacenamiento de unidad Eva. Registro de intercepción de comunicaciones de Yorha. Registro de servidor de Yorha. Registro de servidor humano. Uy, le he dado sin querer al botón. This tower looks like a data gathering system for the machines. Servidor humano. Descripción, ruta de infiltración prevista en el servidor humano. Liberación. Mapa de instalación de simulación de detección. Información de ubicación del almacén genético. Restringido. These records are from the human server on the moon. The machines hacked that deep into the system, huh? Me queda uno. Jonah. Radiografía del pecho sin anomalías. Ecocardiograma sin anomalías. Fallo renal crónico, convulsiones en el diafragma, sin vómitos. Plan de preservación. El estado de la paciente imposibilita el tratamiento. Se enviará un informe al comité de regestión detallando qué acciones tomar en caso de que la paciente fallezca, centrando sobre todo en cómo se debe manipular información respecto a la original. Como refuerzo, en caso de un empeoramiento de la paciente, se asignarán 5 doctores adicionales. Some records on old humans. Damn it, this is useless. There's too many of them. Anda, mira, estatuas de los bichos. Ahí está de... Estos dos son Adán y Eva. El bebé, Rey. To be. El Papa. ¿Dónde estaba la puerta, macho? ¿No se puede abrir? What's that? Mi no entender. Ah, me falta una cosa, vale, lo he visto. Operational summary of model number 2 in Project Yorha. ¿Otra vez ese tío? Me duele todo, pero llegué. Hola, Santi. ¿Qué has hecho? ¿Qué, ha ido al gimnasio o qué? Thank you.
este se le había ido la cabeza. I can't stop. I have to keep fighting. Pirateate para eliminar el virus de tu cuerpo. Autopirate. On it. Ala, ala, ala. Hola, Clemen, hola, Moon. Vaya, 95% of functionality restored. Creo que me enseñé en la cara un tío. ¡Estoy en el aire! ¡Ah!
Secreto Purga Yorha. This is Project Yorha. Proyecto Yorha. That means all of us. To be. Now you know everything. Will you still wish to fight? We are conceptual human personalities created within the machine network. We cannot be destroyed. You're a unit 9S. Your attack is meaningless. Your existence. Keep them coming. I'll destroy them all. All of them. Algo porque aunque sea mía, no se acaba nunca. Joder. De aquí.
Bueno. Hostia. Oshi. Who are they? ¿Cómo era? Se ha abierto la puerta. ¿Qué es esto? Damn it. Alert. Enemy hacking detected. Proposal. Retreat immediately. Coraje de este juego, que me pongan cosas para leer y tengo que estar esquivando y pegando, de verdad. The enemy's processing speed has returned to normal. Proposal: do not destroy enemies. No destruyo a los enemigos. No destruyo a los enemigos. Consciousness data saturation rate 30%. It's also very amusing. Eso no pasaría si el juego no me pusieran cosas cuando tengo que pelear, ¿sabes? Se está llenando mucho de bola. We resemble each other so, but we are networked. Thus, we are superior to you. Hypothesis. The enemy's defensive system is prompting an evolution of its logic. Foolish Adagons. Why do you insist? All things end with accepting death, do they not?
¿Yo pego o no? Me dijo que no pegara. Consciousness data saturation rate 90%. 90%. We are one, and yet we are many. We are finite, and yet we are infinite. We are the embodiment of the perfect being. Hypothesis. The enemy has become aware of the diversity of life. Yo no necesito, no debería estar, por eso lo digo. A ver. Si los pones es por algo. Pero da igual, es que yo qué sé. Da igual, no tengo ganas de... Da igual. Olvidemos el tema. Consciousness data saturation rate 100%. Hypothesis. The enemy's consciousness has begun to fracture. We need more evolutionary pressure. If we allow this android to continue living, we can create even more hardship for ourselves. Overcoming the crisis this creates will present an opportunity for our kind to evolve even further. We disagree. This android is dangerous. It must be destroyed immediately. Those who would doubt our victory are enemies. Do you truly think you can win? What the? Analysis. The saturated consciousnesses are now in conflict with each other. They're acting like humans. Otra vez ese tío. Is this thing seriously still kicking? Speculation. It is driven by remaining data located within enemy servers. So this just keeps going until I kill them all? Que le he dado a la griega de pirateado. No quería ver, quería otra cosa. Sí. Ay,
Source of some kind. Used to make what? Unknown. Yeah.
que la ha quitado. Lo dudo. Mareo. Hostia, vale, eso no, no me lo esperaba. Roshi, Roshi. Hostia, ahora soy el niño. Ahora. Que me cambian, niño.
puede ser. En el momento decisivo para pegarle. Otra vez no. No. Pero qué ruina de cuando me eso me cambia. Vale. No, cubos que se mueven, no, por favor. No, los odio. This tower is a giant cannon that's aimed at the human server on the moon. If we don't do something, all of humanity's remaining data will be destroyed. So what? None of it matters. Or didn't you know? We aren't required in this world anymore. Humanity is extinct. That moon server you're so worried about was invented to give us androids something to fight for. And Yorha was created to perpetuate the lie. But in order to make sure no one ever learned the truth, we were designed to be killed. They built a back door in the bunker and programmed it to activate after a certain amount of time. The commander, me, to be sacrificial lambs. All of us. Isn't that hilarious? 9S, we... Shut up! You killed 2B. That's all we need to kill each other. 2B hated to keep killing you. It caused her so much pain. The 9S type is a high-end model. They knew you'd discover the truth event, but the model designation 2B was just a cover. The official designation is 2E. Number 2 type E. They were a special class of members designed to execute Yorha units. But you knew that, right, 9S? Shut up! Shut up! What do you know? You don't know anything at all about us! Proposal, cease combat. Fighting her at this point would be irrational. Pod 153! I order you to halt all logical thought and speech. This order shall remain in effect until you confirm the death of either myself or Unit A2. A tu elección. ¿Nangues? Soy tú. Soy tú. ¿Estás seguro? Sí. Alert. Functionality reduced due to hacking activity. Proposal. Destroy your high unit 9S. Damn it! I'll hack it up. No!
Pod, we're going to repair 9S's logic circuits. Acknowledged. Tell me where to find the virus corrupting 9S. Affirmative. Yorha Unit A2. Core data for 9S is stored ahead. Alert. Severe virus corruption. Probability of successful deletion extremely low. I think I know a way. The idea under consideration is not recommended. This pod is a Yorha tactical support unit. As such, it cannot approve of actions that would damage its supported unit. You're not so bad, Pod. You know that? Take care of everything. Pod. Take care of 9S. What of you, A2? I've still got something I need to do. You go ahead. Acknowledge. I'm sorry. I never quite realized how beautiful this world is. I'm coming, everyone. Los créditos van al revés. No, sí van al revés. A ver, en teoría falta una cosa, pero no sé cómo se carga. ¿Puedo quitar esto? A ver si me da la opción o algo. Ya se puede acceder a la selección de capítulos. Seleccionar capítulo puede activarse de la pantalla de título y los puntos de acceso. Desde la pantalla de título. Manda una peluca. Sí, bueno, esto... ABC. A ver. No, aquí no es, ¿no? ¿Sí de aquí? Creo que...
Un momento, la torre sería aquí. Sí. Creo que ahora hay que hacerlo, pero seleccionando a Nines. This tower is a giant. If we don't do something... So what? None of it. Or didn't we aren't human? That moon and you. But in order they built up the command. Sacrifice. Isn't that... Nine asked. Shut up! You. That's all. To be hated to keep it cost. The Nine asked. But the model did. The official designation is 2E. Number 2 type E. They were a special class of... Nines. Take care of 9S. 2B. Error fatal del sistema detectado. Verifica fuga de memoria. Reparación imposible. Iniciando evacuación de emergencia de los recuerdos restantes. Soy... Me llamo Nines. Un modelo escaneador recién fabricado. 30 de enero del 11.942. Lanzado a las 4:25 de la mañana, hora del búnker. Lucharé por la humanidad con todas mis fuerzas. El placer es mío, comandante. Yazco en un espacio de un blanco cegador. El dolor ya no existe. La luz me envuelve. ¿Es tan cálida? Sufrí ansiedad, soldado desde el momento de mi nacimiento, arrojado solo al mundo. Sin nada en que apoyarme, sin un dios en el que creer. Estaba solo. Mi misión era infiltrarme en el territorio enemigo para reunir información. En la niebla, en las llamas, solo. Yo soy Nine-Eye, estoy aquí para dar apoyo.
Tsubi me pareció distante, incluso fría. Querría distanciarme de mí. Querría distanciarse de mí. Supongo que no quería encariñarse con alguien a quien tenía que matar una y otra vez. Pero yo, los escaneadores como yo, solemos trabajar solos. Exploramos las líneas enemigas y todo eso. Raramente tengo compañía, pero le estoy cogiendo el gusto. Me encantó estar con alguien. Fue como tener una familia. El daño se agrava. Comienzo a perder los recuerdos. El espacio se rellena con pura luz blanca. Es como estar enterrado en la nieve. Hace un poco de frío. Da un poco de miedo. ¿Mi alma desaparecerá? Una bruma oscura cubre mi visión, mientras fluye y refluye a su modo lento y onírico, y gradualmente asume forma humana. Es la chica roja. Poco a poco empiezo a hablar. Esta torre es un cañón colosal construido para destruir el servidor humano. Destruir el servidor y privar a los androides de su misma base. Ese era el plan ideado por esas chicas. Pero cambiaron de opinión. Nos vieron a los androides. Vieron a Adán y a Eva. Vieron cómo vivíamos, consideraron el significado de la existencia y llegaron a una conclusión diferente. Esta torre no dispara de artillería. Dispara un arca. Un arca que contiene recuerdos de las insensatas formas de vida mecánicas. Un arca que envía esos recuerdos a un nuevo mundo. Tal vez nunca alcancen ese mundo. Tal vez se limiten a vagar por un cielo vacío por toda la eternidad. Es igual para las chicas, para ellas el tiempo no tiene fin. Adán y Evan están dentro del arca. Eva está dormido. Adán lo sostiene en su tierno abrazo. Parece sonreírme. Intento levantar la mirada hacia él, pero mi cuerpo se niega a moverse. Parece que el daño se ha extendido en a las funciones motoras. ¿Vendrás con nosotros? Pregunta Adán. La pregunta carecía de toda malicia. Ya no tenía ninguna razón para odiar a las máquinas. Y tal vez nunca la tuviera. ¿Por qué he estado luchando? ¿Para quién he estado viviendo? Ya no lo sé. Intento expresar lo que pienso, pero las palabras son confusas. Mis rutinas de pensamiento pierden cohesión. No. No logro recordar mi nombre. Soy... Reuniendo todas mis fuerzas, obligo a las palabras a salir. Iré con vosotros. Me quedaré. Quedaré. Yo, los miembros de Yorha, no merecemos ser amados por este mundo. So that's where you were. To be. Se confirma la desconexión de todas las cajas negras de las unidades Yorha. La misión de supervisar el progreso de Yorha se ha completado. Eliminación de todos los datos. Ok. Aceptar la solicitud del pod. Venga, dale. Pod 042 to pod 153. Data confirmed. Personal data for units 9S, 2B, and A2 appear to be leaking out. Pod 153 to pod 042. Follow project rules and delete all personal data. Borra todos los datos personales. Pod 042 to pod 153. Personal data deletion request denied. Pod 153 to pod 042. Failure to parse statement.
Pod 042 to Pod 153. There was data created in my banks as I was referencing the records. I realize something. I have come to the conclusion that I cannot accept this resolution. The destruction of all Yorha units is an essential component of the project plan. All data must be destroyed. Pod 042 to Pod 1. Repeat. Personal data deletion request denied. Initiating data salvage. Pod 153. You hoped they would survive as well, didn't you? We lack the authority for such an action. The rules are protected by low-level systems. Salvaging data poses an unacceptable level. Knowing that, do you still wish for them to survive? ¿Que sobrevivan quién? ¿Los datos? No me he enterado. ¡Socorro! No sé qué le tengo que dar. ¿No? Creo que la he liado. Joder, tú. ¿Puedo ir a los créditos? ¿Puedo ir al capítulo de los créditos? A ver. ¿Puedo? ¿Ya se ha jodido? ¿En serio? ¿No puedo? Ah, vale, ahora. Pods personal. Pod follow. Pods personal. Pod fail. Pod zero. There was. I have the all pod zero. Repeat. Personal pod one. You hope. We lack the rules are knowing that. Hey. Initiated a purge. If this continues, our consciousness data will likely be deleted. Pod 042 to Pod 153. We were created to execute the android's Project Yorha plan. We had no capacity for emotion. But when we six were connected and exchanged information, something happened. I cannot deny the feeling of something resembling consciousness and emotion being born. Unable to reply. Perhaps we now understand that not everything has to have an answer. I need you.
En teoría hay que aguantar. No aguantar. Y me acuerdo porque la primera vez que lo hice me morí. Me juntó mucho a muchas cosas. Muchas letras. Muchas palabras. Muchas bolitas. No, y que se me cansó el dedo también. Estrategia para que tomamos los créditos. Ah, me duele.
Ah. Tal vez no te llegue mi voz. En todo caso, no hay que rendirse jamás. China. Estar de nuevo. La palabra bucoro la creo que ya la he repartido como no sé. Ayúdame. Ya sufrió tanto en los créditos. Ay, Dios mío, me duele. ¿En serio? Otra vez.
Ya, el Fareni suelta un montón de bolas. Me duele.
Everything that lives is designed to end. They are perpetually trapped in a never-ending spiral of life and death. However, life is all about the struggle within this cycle. That is what we believe. Pod 153 to Pod 042. How is it going? I am embarrassed. Why is that? I launched a suicide attack, and yet, here I am, still alive. I must look very silly. Do not feel bad about it. We are alive, after all. And being alive is pretty much a constant stream of embarrassment. That concept is a bit too abstract for me to understand at this time. I will save it in my list of things to analyze later. Question, Pod 042. Did the data salvage restore all of their past memories? Yes. And are those recovered parts of the same design as previous ones? Yes. Then, won't that simply lead us to the same conclusion as before? I cannot deny the possibility. However, the possibility of a different future also exists. A future is not given to you. It is something you must take for yourself. Pod 153 to player. Please respond to this query. Do you, faithful player, have anything you would like to say to other players who are suffering? Están sufriendo porque no pueden terminar ni un automata. Tienes todo mi ánimo. ¿Eh? El fuerte. Quiero ayudarte, dejo compañía en esta travesía. Puedes conseguir. Es que a mí me gusta el primero, tío. Tienes todo mi ánimo. Pod 042 to player. Please respond to this query. You, faithful player of this title, have lost your life multiple times to make it this far. You have faced crushing hardship and suffered greatly for it. Do you have any interest in helping the weak? Selecting this option enables you to save someone somewhere in the world. However, in exchange, you will lose all of your save data. Do you still wish to rescue someone? Toma, topati. The person you save will be selected at random. As a result, this person, who cries out for help even as we speak, may be someone you intensely dislike. Do you still wish to help? Mate. You worked so hard to unlock debug mode and chapter select, but they will no longer be available to you. Do you still wish to help? You may not receive thanks for your efforts. Some may say that your efforts are purely for show. Do you still wish to help? Sí. And you are truly, very well. In exchange for all of your data, I will convey your will to this world. Thank you.
pasando? Pues básicamente me están borrando la partida en mi cara. Básicamente. All of your data has been deleted. And so, we must say goodbye. I feel a slight amount of sadness. It is time for the final words. Affirmative. To all of you who spent time with this game, thank you. Thank you for playing. ¿Por qué? Pues porque me ha preguntado que si quiero ayudar a otras personas que vayan a jugar al título y tal, pero a cambio tengo que borrar mis datos. Le he dado que sí y me ha borrado la partida. Eso es lo que ha pasado. Ya no pone cargar. Ya no tengo partida. Esto es para partes navecitas. Cuando vienen a ayudar, son otros jugadores que han aceptado esta parte. Ajá. Exactamente. Bueno, chicos. Ahora sí que sí se ha acabado el juego. Y no os voy a mentir que me duele el dedo índice y el pulgar. De darle al joystick y al botón de disparitos. Ah, en serio. Se me ha dormido la mano. Bueno. ¿Qué os ha parecido a vosotros el juego? Contadme. Yo la verdad es que... me he quedado igual que como me pasó la primera vez que lo jugué. La primera vez que lo jugué... A ver... No es que... A ver, me pareció... un juego que está bien. Para mí no, a mí no me causó nada. En plan, hostia, qué pedazo de juego. No sé. Otras partes que me han sido un poco coñazo. Y dije, bueno, lo voy a volver a jugar. A ver si es que, no sé. Como fue la primera vez que me lo pasé, voy a probar a pasármelo de nuevo. Pero me queda igual, la verdad. Incluso creo que peor, me quedo peor. No sé si ha sido porque me ha costado también terminármelo. No sé. ¿Ahora en 2 horas, Tilo? Sí, a las 8. Bueno, en 2 horas, son las 5 y 20 ahora mismo. A la hora de siempre, vaya. Sí. Luego seguimos con Tilo. A mí me ha encantado porque este estilo de juegos. A mí me gustó mucho. O sea, no lo titularía mejor juego del año, pero me pareció muy bueno. A mí, lo que os digo, a mí me parece bien. Un juego bien, está bien. No está mal, está bien. Pero ya está, no sé. Cada uno tiene su gusto. Pero bueno, yo me alegro que a vosotros os haya gustado. Así que... que se me ha cortado. Este estilo de juegos es lo mío. Claro. Por eso te digo que cada uno tiene su gusto. Vosotros, a lo mejor a vosotros os encanta este juego. ¿Sabéis? A mí pues me parece eso. Está bien. Pero yo me alegro que os lo hayáis pasado bien y que os haya gustado. No, a mí tampoco. El Devil May Cry supera, pero vamos. Pero que eso, que cada uno tiene su gusto. Así que nada, juego acabado. Así que muchísimas gracias a todos por haber estado en el directo. Y nos vemos en el siguiente, dentro de un ratillo. Así que hasta luego.